obviamente que me voy con un poco de bronca porque sentí que podría haber hecho un poco más. No sé cómo hubiera terminado, pero creo que si en el principio del primer set hubiera empujado otro resultado, había que ver cómo se desarrollaba, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no pudo ser. Me pregunto si ese cambio en el trámite del partido... Obviamente que sirve entrenar bien y jugar bien, digo, pero uno necesita la inyección de ganar, ¿no? Para decir, bueno, todo lo que estamos haciendo vale la pena y se dan resultados, ¿no? Pero bueno, el tenis es difícil, no es fácil y bueno, hay que seguir. Ben Williams, ganadora en el primer partido de la serie. Definitely, you know, we played once before and I lost the set, the first set, so I knew what she was capable of and I think she had a really good strategy and she was very aggressive and I think once I had the hold for 3-2, then I started to feel more in control because holding serve helps a lot. Comenzamos con las preguntas, por favor. Cuando me enteré que iba a jugar contra Serena, porque todavía no sabíamos, si bien ella estaba acá, no estaba confirmado que iba a jugar contra ella, sentí un poquito de nervios, igual hoy a la mañana. Cuando entré a la cancha, es una mezcla rara, obviamente, estaba súper nerviosa, pero a la vez como que quería vivir y ser consciente de cada segundo que estaba viviendo ese partido, porque jugar contra la mejor tenista de la historia y en tu casa, creo que es una oportunidad que no sé si la voy a poder volver a vivir. Así que me costó, pero creo que cuando gané el primer game y como que le dije a Majo como que logré algo que a veces es difícil de lograr los primeros games, estás muy muy nerviosa y bueno, eso me ayudó a soltarme y a poder vivirlo al momento y no estar súper asustada. Vamos a dar comienzo a la... Siendo hoy también el comienzo del partido, ¿cómo está? Yeah, I didn't know much about her. I knew she was left hand and I knew that, you know, she probably got a lot of balls back, so that's really all I knew, and I had to be ready for that. No, of course, you want to be out here, and we're playing in Argentina, so I expect the fans to root for Argentina. But it's good that the stadium was packed because even though they're rooting for Argentina, they're supporting women's tennis, they're supporting Fed Cup, and they're supporting both of us. And I did hear people yell my name today a little bit as well, so I was okay with it. Gracias.